de ganar el partido para el Liverpool. Bajo palos estará Alisson Becker. Salah saldrá con Diogo como extremos y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Estos son los 11 titulares del Southampton. McCarthy se va a poner los guantes. Ward-Prowse saldrá con Romeu ahí en la mitad del campo. Y en su delantera contarán con dos jugadores, uno al lado del otro, para tratar de hacer daño, marcar mucho gol. A vos te encanta la historia de los apodos de los equipos, ¿no, Marito? Sí, señor. Te cuento la de los Santos. A ver. El Southampton lo llaman así por una relación histórica, obviamente, entre los fundadores del club y una iglesia, la iglesia de Santa María, la asociación de jóvenes de esa iglesia, como suele suceder. Sí, ¿no? Normalmente. Se reunió para formar un equipo de fútbol y a partir de ahí se le conoce al Southampton como los Santos. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Hay bandera levantada. Thiago. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Thiago. Darwin Núñez. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Avance seguro de Salah. ¡Gol! ¡Salah 1-0! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Y después Mohamed Salah hace todo el resto y qué bien que lo hace, ¿eh? Fíjate que tenía muchos defensas por delante, pero como gran jugador y goleador, encuentra el espacio y marca. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Y míralo cómo va, no lo detienen. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Diogo Jota. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Qué elegante para quedarse con el balón. Thiago. Esa pelota buena. Sin mucho que decir, les digo. Ahí va la pelota al área. Thiago la tiene. Vaya providencial recuperación de pelota. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. ¡Viene el arquero en esa!
Córner al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Atentos que acá se viene algo bueno. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Perdió el balón el Liverpool. Balón para Salah. Se viene acercando. Ahí la tiene Salah. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Tiro de esquina al centro del área. Se frustra el córner. Enorme balón, pero no encontró compañía. Un pase al área que no llega a nada. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Diogo Jota. Era ahí en la recuperación. Es indudable que es excepcional el fútbol de Salah hasta este momento. Gracias a ese gol va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro, así que podemos decir que de momento las cosas le están saliendo bien. Buena pelota. Atentos acá que le puede pegar. Ahí está Alisson de nuevo, tapadón. Después de lo que se salvó el Liverpool, ahora va al contragolpe. Y es así como se frena el rival. James Ward-Prowse. ¡Qué gran servicio! ¡Uy! El árbitro señaló la falta. Se había dado la ley de la ventaja. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Firmino. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Le pega ahora! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Va la pelota desde el córner a la olla. Y el guardameta que descuelga bien esa pelota. Se asoman y la ve clara. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Muy buena entrada. La pelota al costado. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Cruza la pelota y puede ser. Cabezazo y el tapadón en el fondo. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Esa ¡pegale, pegale! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo.
interceptando el pase. Buscan recuperar. Esta puede ser. Impresionante cómo defiende el arco. Corner que juega en corto. Ha subido por el extremo Sala. Ha tapado muy bien esa pelota. Oportuno en la recuperación de la pelota. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Es bueno el intento, no se le va. Muy buena intervención. Gran corte defensivo. Atentos que hay chances de contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Tiene espacio para sacar el centro. Redmond. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Trata de encontrar un espacio. Qué buena defensa, aplausos. Entramos ya en el último minuto de juego. Se termina el partido, lo ha ganado el Liverpool. Bueno, la verdad es que hemos tenido un partido bastante parejito y con muy poca ventaja, ¿eh? Tiene mérito el ganador de haber marcado. Qué gusto da ver partidos como el que ha jugado hoy Mohamed Salah, ¿no? Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.